Señor. Oye, el amor que tiene Dios con nosotros. Oye, la alabanza demostraba y describía cuán grande es Dios. Aleluya. La alabanza decía: veo la grandeza. ¿Sabes quién es la grandeza de su inmenso y gran amor? Somos nosotros que estamos aquí presentes. Porque si no fue por, si no hubiera sido por su amor, tú y yo no estuviéramos aquí presentes. La palabra dice en 1 Juan 4:10, que en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que en eso consiste el amor. Que aunque yo no lo llame, Él sigue amándome a mí. Y su misericordia son nuevas cada mañana. Experimentar y sentir la presencia, el amor y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amigo que nos escucha, si tú no sientes ese amor, si tú no eres partícipe, yo te invito, porque Dios te da una oportunidad en este día. O Dios ha preparado este día para ti, para que tú seas partícipe de ese amor, para que tú sientas lo que yo siento, porque sabes que con palabras humanas yo no lo puedo describir, lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida, lo que ha hecho en mi familia. Solamente si tú lo sientes, solamente si tú le entregas tu corazón, es que tú puedes ser testigo, porque yo no te puedo explicar, yo no lo puedo explicar, solamente si eres partícipe de ese amor que Dios tiene preparado para que tú lo sientas. Yo te bendiga, iglesia, y hasta aquí.